donde es Uli Rock trayendo lo mejor de las bandas de Los Ángeles. Y para ello tenemos a los chavos de Chavos de Actitud. Exactamente. Ahí para que sientan toda la música que traen para ustedes. Y de este lado tenemos a Samuel Chango. A ver, platícame tantito, exactamente, ¿cómo se conforma esta banda? Bueno, nosotros somos amigos y vivíamos en Watts, así, rentamos una casa, ahí mismo se escribió la música que ya tenía. ¿Dónde toma la inspiración para crear esta banda? ¿Cuál es la influencia de Grados de Altitud? Cada día que uno vive y pasa muchos obstáculos en la vida y busca la manera de desahogarse un poco, pues lo busco en la música. Y con estos chavos logré hacer eso. Nos da mucho gusto aquí tocar con ustedes hoy, este día. Muchas gracias. Perfecto, señores, pues ya escucharon a los chavos de Grados de Altitud. Y para que sepan más de ellos, ahí tienen los links a continuación. Y mientras tanto, nosotros vamos a continuar con este eventazo. Unirock, por supuesto, ligera, rompiendo reglas a tu estilo. Y estamos con los chavos de Simbala. Así es, ellos acaban de bajar del escenario en este momento y vamos a pedir los nombres de cada uno de ellos. Yo soy David Silva en la batería. Soy Luis Hernández, toco guitarra. Rollis. Yo soy Sandra, la cantante. Ay, chavos, cuéntenme cuál es la influencia que tienen ustedes, qué es su género y dónde los pueden encontrar. Pues nosotros tenemos un poco de todo. Tenemos un poquito de ska, un poco de pop rock y un poquito de reggae, ¿por qué no? Nos pueden encontrar en Facebook, River Nation, Twitter y SoundCloud. ¿Qué se siente estar en medio de tantos hombres? No, está chido, es algo nuevo para mí, pero está bien. Así es, chavos, bueno, estamos aquí con Simbala. Les recordamos que pueden encontrar su música. En un momento van a salir los links de donde los pueden encontrar. Y estamos transmitiendo para Ligera TV, rompiendo reglas a tu estilo. Guapísimas a mi lado y puros guapos también. Vamos a empezar con los nombres. ¿Cómo te llamas y qué haces en la banda? Mi nombre es Gabriel, toco la batería. Isabela, soy una de las cantantes. Natalia, y soy una de las cantantes. Danny, y toco la guitarra. David, bajista. Chavos, ¿qué se siente estar en un evento como este donde todas las bandas están apoyando mutuamente, que están haciendo todo por una sola causa? Súper lindo, sobre todo el apoyo que uno siente de todas las bandas, toda la gente que viene acá a apoyar, a vernos tocar, súper lindo. Está muy bueno toda la movida que están haciendo porque necesitábamos a todas las bandas de Los Ángeles el apoyo de alguien que decía armar una movida. Estamos 13 bandas. Dinos, ¿dónde podemos encontrar tu música? ¿Dónde los pueden buscar? Si alguien quiere buscar algo acerca de Radio LA, ¿dónde los pueden encontrar? Pero claro, te lo pueden encontrar en Facebook, / Radio LA, y también en Twitter, Radio LA. Página de Unirock, donde se encuentra toda la información de Radio Ley y las otras bandas. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Mariachi Plaza en el Unirock Breakout Tour 2014. Estamos con la banda. Así es. Bueno, vamos a empezar por el nombre primero de cada uno de ustedes. ¿Qué hacen en la banda? ¿Cuál es su nombre? La batería. Yo me llamo Ricardo y canto y toco la guitarra. ¿Por qué Nimona? ¿Por qué decidieron ponerle nombre Nimona? Porque lo que pasó fue que habíamos decidido con un nombre y luego dijimos pues ni modo. Y pues que nos quedamos con eso, así salió el nombre. ¿Cuál es la influencia que tiene su música? Too many to name. Tiene muchas para nombrar, dijo. Bueno, chavos, dime, ¿dónde pueden encontrar su música? ¿Dónde pueden saber más de ustedes? ¿Cuál es su siguiente presentación? Ok, pues estamos en SoundCloud. También tenemos un YouTube account. Tenemos un Facebook account.
Y pues la próxima vez que vamos a tocar va a ser en el Mouth Bar el 8 de marzo aquí en Los Ángeles. Ahí lo tienen, chavos. Bueno, pues esta fue la banda, ni modo. Estamos aquí en Ligera TV, donde rompemos reglas a tu estilo. Baby, just don't let me go. It's me, kiss your piece of life, and I tell you, oh baby.